A ver, los que estaban en este contexto con una recaudación, mejor dicho, con un pago a cuenta de ABL muy muy bajo van a sentir el efecto. Está claro que la ciudad no puede sostener un valor de metro cuadrado absurdo como el que estaba planteado. Está claro también que el PRO no quiso tomar la decisión política de descargar el costo más fuerte sobre el 7% de las plantillas inmobiliarias de mayores ingresos. Ha preferido socializar ese costo. Nosotros le planteamos que, dijimos en el discurso, que el 85% de las partidas de la ciudad de Buenos Aires son valuaciones inferiores a $200.000, por lo cual se podía ver claramente si una cosa segmentada, optaron por una cosa general, lo lamentamos, pero bueno, se va a sentir sin duda. No hay que generar una situación de catástrofe en este contexto, ¿verdad? Esto no es confiscatorio, no va a producir que nadie tenga que vender la casa para pagar el impuesto, perdieron una oportunidad de hacer una reforma fiscal mucho más progresiva.